David. Victoria que rompe esa dinámica del equipo de que no ganaba desde la visita a Panaderías Pulido. ¿Cómo ha sentado el triunfo en el vestuario? La verdad que ya llevamos buscando jornadas. En Ceuta yo creo que nos merecimos ya ganar, en Cádiz también. Y bueno, y al final el fútbol hoy nos ha recompensado. Yo creo que hemos salido muy bien el partido. En cambio, el otro día no salimos bien en la primera parte. Yo creo que hemos mejorado eso, el inicio, y nos hemos puesto rápido por delante. Y luego yo creo que era un partido de mucha tensión, en la que te entran miedo al final del partido, porque estás con un 1-2, que el resultado está cerca, pero bueno, hemos sabido controlar eso y sacar los puntos, que era muy importante. A la tercera fue la vencida, ¿no? En tu caso. Sí, sí. Sí, pues sí. La verdad que después de que están anulando goles así rápido, pues bueno, hay que manejar la frustración, que nos dice el míster muchas veces, que manejar ese momento de frustrarnos y no frustrarnos y seguir adelante, y es lo que he hecho, estar fuertemente y afortunadamente pues a la tercera sí, vencida. Entiendo que había mucha presión a la hora de ejecutar ese penalti, porque te mandó a repetirlo el colegiado. Sí, había mucha presión por lo que nos estamos jugando y sabía la importancia de ponernos por delante, porque yo creo que cuando nos ponemos por delante somos un equipo, competimos muy bien y nos hace falta ponernos un partido por delante fuera de casa, y así ha sido y nos ha dado los tres puntos. Lástima las ocasiones del final, ¿no? De Javilillo con ese palo en mano a mano también de Mayo. Sí, bueno, lástima que no hemos cerrado antes el partido, pero bueno, yo creo que las hemos tenido. Ellos prácticamente no han tenido ocasiones. Es verdad que están con uno menos, pero no es fácil jugar estos partidos. Un equipo se te mete atrás y como te equivoques alguna contra, te pueden hacer un gol. Más importante por la permanencia, pero entiendo que todavía queda mucha tela por cortar, ¿no? Bueno, nosotros vamos a intentar ganar los 5 partidos que quedan y ya veremos dónde nos pone la clasificación, pero no podemos. Nuestro objetivo es la permanencia, y cuanto antes lo consigamos, pues ya miraremos a ver cuando consigamos el objetivo dónde estamos.